Hola, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar una nueva clase de artes visuales para quinto básico. Soy el profesor Raúl Rosales. Trabajaremos en la unidad número 1, uso de formas y color, específicamente el color. Para esta clase usaremos los siguientes materiales: una croquera u hojas en blanco para poder pintar, una regla, lápiz grafito, témpera, un pincel, mezclador. Si no tienes mezclador, puedes usar un plato de cartón o de plástico para poder combinar los colores, un paño y un vaso de agua para poder limpiar nuestros pinceles. Esta clase tiene como objetivo aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en trabajos de arte, color. El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o sea, en nuestros ojos. El cerebro traduce la luz en los colores. Como vemos en la imagen, la luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del espectro visible por medio de un prisma. Esto fue descubierto por Isaac Newton. En la naturaleza, esta descomposición da lugar al arco iris. El color es uno de los elementos visuales esenciales de la configuración de una forma como la interpretamos o la apreciamos en el espacio. Lo podemos ver en la naturaleza, en las frutas y verduras y en los múltiples colores que ella nos presenta. En la pintura trabajamos con pigmentos obtenidos de la naturaleza. Y como podemos ver, la imagen que está ubicada en el medio es el primer círculo cromático, en donde los artistas empezamos a trabajar y a mezclar los colores a partir de los pigmentos. Colores primarios. Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro color. En la pintura se llaman colores pigmentos. Tienen tres colores, los que vemos: el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios. Los colores secundarios se producen tras la combinación de colores primarios. Como podemos ver en la imagen, el amarillo y el rojo nos da naranjo, el azul y el rojo nos da violeta, el amarillo y el azul nos da verde. Entonces, los colores secundarios serían el naranjo, el violeta y el verde. Colores complementarios. Los colores complementarios son aquellos colores que se encuentran uno frente a otro en la rosa cromática o en el círculo cromático. Las parejas de colores complementarios se generan entre un color primario y su opuesto secundario. Estos permiten crear contrastes y armonías de color. Estos crean un efecto vibrante, ya que al poner un color y al lado su complementario, el ojo inmediatamente va de uno al otro, generando un efecto de vibración, muy usado en el arte óptico. Ahora iremos a realizar la siguiente actividad: manos a la obra. La actividad que realizaremos será una rosa cromática. Esta la dibujaremos en la hoja, usando la regla y el lápiz. Esta debe medir 15 centímetros por cada lado de los triángulos que están en la figura. Marcaremos cada 5 centímetros para guiar nuestro trazo. Thank you.
Una vez que ya tengas todas las marcas hechas de 5 centímetros, realiza los trazos principales, la base de cada triángulo, para poder tener ya una idea de cómo realizaremos la figura. Una vez terminado el dibujo, nos prepararemos a pintar. Vamos a colocar las pinturas en el mezclador con el pincel. Recuerda tener el vaso de agua y el paño listo para limpiar los pinceles. Antes de pasar al siguiente color, preocúpate de limpiar bien el pincel. Una vez que ya colocamos la pintura en el mezclador, podemos iniciar. Empezaremos con el azul, ya que nos quedó en el pincel y para evitar limpiarlo, empezamos a pintar.
Entonces, estos tres colores con los que iniciamos nuestra rosa cromática, recordemos de que son los colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul. Ahora continuamos con los colores secundarios. Recordemos de que son la mezcla de los colores primarios. Mezclaremos el amarillo y el rojo para que nos dé el color naranjo. Recordemos siempre poner el color más claro. Así tendremos que echar poca pintura a la mezcla, porque si empezamos con el rojo, tendríamos que echar demasiado amarillo para tener el naranjo y terminaríamos con mucha pintura desperdiciada. Entonces tenemos rojo, el amarillo. Luego de limpiar bien nuestro pincel, iniciamos nuestra segunda mezcla, el color verde. Recordemos, como les dije anteriormente, iniciamos con el color más claro para ocupar menos pintura en la mezcla. Entonces, amarillo más azul nos va a dar verde, el segundo color secundario. Ahora nos queda solo un color, que sería la mezcla entre el azul y el rojo. Entonces, iniciamos la mezcla con el color más claro. ¿Cuál sería? Correcto, sería el rojo. Entonces, aplicamos rojo en nuestro mezclador y tendremos violeta.
Entonces ya terminamos nuestra rosa cromática. Si se dan cuenta, están los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y nos dieron el verde, el naranjo y el violeta. Están frente a frente el color amarillo y el violeta, el color rojo y el verde, y el color naranjo y el azul. Por lo tanto, son complementarios. El azul y el naranjo, el amarillo y el violeta, y el rojo y el verde. Espero que les haya gustado esta actividad. Como vamos llegando al final, veremos los conceptos claves. Los colores. Los colores primarios serían... Exacto, el rojo, el amarillo y el azul. ¿Cuáles serían los colores secundarios? Muy bien, el naranjo, el verde y el violeta. ¿Y los colores complementarios, cuáles serían? Correcto, son los opuestos en la rosa cromática o en el círculo cromático. Del verde sería el rojo, del amarillo sería el violeta y del azul sería el naranjo. Espero que les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho. ¡Hasta luego!